Quiero que los hoteleros, los que trabajan en hoteles, los que trabajan de una o de otra manera con el turismo, con el clúster turístico, con Azonorte, con la Asociación de Hoteles de Susu y Cabarete, que nos paremos, por favor. Vamos a pararnos, por favor, todos los hoteleros, los que son hoteleros, porque nos vamos a parar uno por uno. Los que son hoteleros, miren, son hoteleros de Santiago, Playa Dorada, Sosúa. Gracias por estar aquí. Y esto es importante que lo destaquemos esta noche. Esta noche estamos dedicándole el premio a la mujer. Y yo quiero, antes que premiemos a las personas que vamos a premiar y a reconocer esta noche, que le demos un aplauso fuerte a la mujer, por favor. Un ejemplo de trabajo, de perseverancia y uno de los pilares más importantes que tiene esta zona en el país a la hora de hablar de promoción turística. Definitivamente. Ya contamos con don Jesús Rafael Abreu de Jesús Rafael Cabrera, de Club en Disco, con la señora Gladys Polanco Tavares, de Banreservas, aquí de Puerto Plata, quienes van a ser los que van a entregar los premios que vamos a mencionar a continuación. Comenzamos con los reconocimientos para el publicista Johan Design por su larga trayectoria al servicio de la calidad publicitaria del turismo. Johan Design. Johan Design, por favor. Continuamos. El siguiente reconocimiento va para Ignacio Peña Grullón, quien es el coronel de las Fuerzas Armadas en la Dirección Regional Norte, CESTUR, por su gran aporte a la seguridad turística del destino Puerto Plata. Ya está con nosotros el general y el coronel, ambos, para recibir sus premios. Vámonos ahí. Y reconoceremos también al ministro de Turismo de la República Dominicana, haciendo una extraordinaria labor en la proyección del país a nivel internacional, a quien vaya a recibir el premio en su nombre, a Francisco Javier García, ministro de Turismo, por su vocación de servicio a la patria y al turismo de la República Dominicana. Queremos agradecer una vez más el apoyo y la presencia en esta noche de todos los amigos de los medios de comunicación, quienes nos visitan desde diferentes ciudades del país, a los miembros de la prensa de aquí de Puerto Plata, de Santiago, de La Romana, y a todos los que le dieron apoyo a través de sus respectivos medios a lo largo de los meses de promoción de esta 13ª entrega de los Caribbean Vocals. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser un pilar importante en lo que es la promoción del turismo, uno de los renglones, el renglón más importante de nuestra economía realmente. El turismo compra al sector agrícola de la República Dominicana 25 mil millones de pesos anuales. Para que sepan cómo el turismo mueve la agricultura, cómo mueve las telefónicas, cómo mueve a los taxistas, a los camioneros y demás. El turismo, la bujía inspiradora de la economía dominicana. Y una fuerte importantísima de lo que es el desarrollo humano, la superación personal que se puede percibir en todas las comunidades que cuentan con desarrollo turístico. De hecho, los puntos a nivel del país que cuentan con desarrollo turístico tienen las tasas de desempleo más bajas. Rodolfo, Marlene, me van a excusar por algo que no está dentro del guión, pero me gustaría invitar a escenario a una persona muy importante para nosotros. Adelante. El obispo, por favor. Porque queremos también contar con la audiencia de Dios para cada una de las cosas que hacemos. A su excelencia reverendísima,
el obispo de Puerto Plata, honrándonos con su presencia en esta premiación. Gracias. Ok, aquí se viene. Aquí, Julio. Aquí, el monte. Aquí, el monte. Aplauso para nuestro ministro de Turismo que recibe este reconocimiento de Caribbean Gold Coast Award. Ah, señor, que seamos buenos administradores en los asuntos que cada uno realiza para el bien de la sociedad y así contribuir en la construcción de una sociedad, de un Puerto Plata más próspero, justo y solidario. Y que Dios bendiga a cada uno de ustedes y lo que desarrollan sus actividades y con ello aportan al crecimiento y al bienestar, al ocio y al descanso de nuestros hermanos. Y que Dios siempre les guíe y esté con cada uno. Amén. Amén. Reconocimientos especiales a damas distinguidas, ejemplo de la sociedad y el turismo. Llamamos nuevamente a Leonardo Medrano para que dirija la parte de entrega de los reconocimientos que va a mencionar a continuación Marlene. Así es, pues esta noche estamos distinguiendo la labor que desarrollan en nuestra sociedad y que son ejemplo realmente como damas y como profesionales. Hoy vamos a destacar la labor de María Isabel Cáceres de Silverio, de la señora también Yadira Lama de Burnigal, de la señora María José Verbel, Sara García de Casoni y Anja Wischenberg. Por su distinguido ejemplo en la sociedad y en el turismo, el desarrollo turístico en Puerto Plata. Muchas veces son el poder detrás del trono. Y como mencionaba el presidente de estos premios, podemos ver la presencia y el trabajo de la mujer en cada uno de los departamentos de que conforman realmente un hotel y las diferentes organizaciones que forman parte del turismo. Y son muchas las que ingresan a un hotel en la escala más bajita, que empiezan como camarera y luego las vemos como gerentes de departamentos. Hay muchos ejemplos realmente de superación en lo que es este sector. Bien, a las demás damas, si no están presentes, pues, ¿quién nos va? Bueno, seguimos. Seguimos pues hoy resaltando el ejemplo y el trabajo que realizan estas distinguidas damas. María Isabel Cáceres de Silverio, Yadira Lama de Burnigal, María José Verbel, Sara García de Casoni y Anja Wijan. Aquí, de este lado. Muchísimas felicidades por este reconocido pues premio en esta noche. Si tienen familiares en Santo Domingo, en otra parte del país, le pueden decir que pueden ver por santiagodigital.net las incidencias del desarrollo de la entrega del premio. Santiago Digital siempre cubriendo en vivo el desarrollo de este premio. Aquí está recibiendo su reconocimiento don Rodolfo, la señora Anja Wischenberg. Es un ejemplo precisamente de lo que mencionaba al inicio de esta entrega. Cómo la mujer, además de profesional, se destaca como madre y como esposa. Y una de nuestras reconocidas esta noche pues está en la dulce espera. Efectivamente. Concebido aquí en República Dominicana. Casa Colonial Playa Dorada, por favor, representantes de BH Hoteles, para recibir este reconocimiento de los 10 hoteles de calidad total de la zona norte. También se reconoce a Blue Jacktar Playa Dorada. Representante de Blue Jacktar Playa Dorada, por la valentía de que asumieron en las condiciones en que lo hicieron al Blue Jacktar y que ahora lo proyecta como uno de los mejores hoteles de la zona de Puerto Plata. El siguiente hotel en recibir el reconocimiento calidad total zona norte es Iberostar Costa Dorada. Iberostar Costa Dorada, que nunca ha perdido su presencia entre la mejor oferta hotelera de República Dominicana y específicamente
de la zona norte del país. Otro hotel que es calidad total es BH Gran Ventana Playa Dorada. Mi casa, BH Gran Ventana Playa Dorada, de Roberto Casoni. Si yo me voy a otro hotel, Roberto Casoni se pone celoso. Así es que yo tengo que hospedarme en BH Gran Ventana. Thank you.
run. Everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Thank you.
Mañana tengo la suerte de que hemos quedado con Prince Royce en los premios Juventud. Y ya sabéis que cuando termino el concierto, cojo un coche y un avión y me voy a Miami para los premios Juventud. Así que poner el canal mañana y me veréis allí, incontrolable total. Y allí quedamos con Prince Royce, que me ha dicho que nos está esperando también. Así que vamos a cantar este tema que lo conoce también todo el mundo. Yeah.